Historia de historia, la historia de preparado, es una cordial salud. Ya, a continuación en el presente video les vamos a presentar las manifestaciones de arte según Camilo X. Ya, las manifestaciones de arte. En esta época se dio una gran manifestación de arte en el Ecuador, tales como en la literatura tenemos a Jorge Casa. También se puede nombrar a Alfredo Párez Calles Canseca, a Jean Escacio y José de la Cuadra. Música, tenemos un reconocido artista, el cual es Julio Jaramillo. Y las artes plásticas no se pueden quedar atrás. Aquí tenemos muchos representantes, como son Eduardo Kidman, Gonzalo Endara, Marcia Vázquez, Hugo Proaño, Pablo Corral y el maestro Camilo X. Ya. Camilo Egas es un quiteño. Camilo Alejandro Egas nació en la ciudad de Quito el 1 de diciembre de 1889 y vivió en el barrio de San Blas. Muy pequeño tuvo esa destacación por el arte. Desarrolló sus estudios en el Colegio San Gabriel. Después fue matriculado en el Instituto Mejía. Como ya les había contado, él desde muy temprana edad el talento para la pintura. Entonces, en el año de 1905, decidió entrar a la Escuela de Artes, de las Artes Bellas de Quito. Y aquí es donde gana su fama, convirtiéndose en uno de los mejores y el pionero del arte cultural aquí en Ecuador. Sus obras. Camilo Egas, en 1918, obtuvo el premio de pintura en el Salón Mariano Aguilera. El San Juanito, los Samahuemirantes y las Floristas. Bueno, a continuación aquí podemos ver una de las obras de Camilo Egas. Como se puede ver aquí en la imagen, Camilo Egas usaba un poco de trazos muy sencillos, pero siempre sin ímpetus de la raza indígena que existe aquí en Ecuador. Aquí podemos ver otra de sus obras. Es bueno aclarar que Camilo Egas en sus obras mostrar esta polilla social que vivían los indígenas en esta época. Más bien, él quería hacer su protesta y su denuncia frente al mundo para que busque una solución contra el maltrato que se daba contra los indígenas. Entonces, él se manifestaba mediante el arte. Aquí está su obra más representativa, que son las Floristas. Aquí se puede denotar muy bien los trazos y rasgos de las indígenas del Ecuador. Ya, un dato curioso que se puede hablar sobre Camilo Egas es que él tuvo que viajar a los Estados Unidos porque en Ecuador fue muy criticado. Este es un dato curioso muy importante, ya que Camilo Egas, al trasladarse a los Estados Unidos, fue muy reconocido por allá. Camilo Egas trabajó en el New Instituto de Artes de Nueva York y también se encargó de la pintura de un mural también en los Estados Unidos. Eso es todo lo que yo les podría comentar sobre Camilo Egas. Bueno, nada más que agradecerles por ver el video. Pueden dejarme sus comentarios en la caja de comentarios también ahí. Y bueno, saludos a todos y nos veremos en una próxima ocasión.